Y el último en valorar este pleno ha sido Manuel Ortiz, concejal de Izquierda Unida, quien ha mostrado su indignación con el PP y el PSOE con respecto a la dimisión del titular de Deportes. Manuel Ortiz, en palabras textuales, exigía tirar de la manta. Ortiz considera que no son solo los motivos personales o familiares los que le han llevado a la dimisión, sino que también las compras a sí mismo y a sus familiares. Asimismo, ha arremetido contra el portavoz del Grupo Socialista, acusándole de tibieza a la hora de seguir con la denuncia que tanto PESO e Izquierda Unida preparaban conjuntamente sobre las irregularidades de la concejalía de Deportes. Esto es lo que ha dicho Manuel Ortiz. Y tengo que decir que la, el protagonismo del pleno municipal, sin duda alguna, lo copó eh, lo que fue la dimisión del concejal de, de Deportes, Jesús Manuel ...donde manifestó que, que, bueno, que por cansancio y porque ponía su, eh, sus intereses personales... Su interés, ...sus intereses familiares por encima de otros, eh, renunciaba a su acta de concejal. Desde Izquierda Unida creemos que los motivos son otros, como ahora eh, podremos ver. Desde Izquierda Unida consideramos que esta dimisión obedece a la mala gestión... ...que se llevó por parte de, del concejal eh, antes mencionado al frente del área de deporte, es lo que le corresponde a las inscripciones deportivas, a la gestión del dinero que se recaudó a través de las inscripciones deportivas y hacia un aprovechamiento que yo creo que quedó un manifiesto en el pleno extraordinario que tuvimos a relación de donde eh, se compraba a sí mismo y donde compraba en tiendas de sus familiares y eh, más, más cercanos. En su exposición, cuando se despedía del pleno, le dijo a Santiago, y cito textualmente, Santi, tú sabes a qué se debe esto, nosotros también, lo sabemos. Y al final se ha hecho una víctima, o se ha intentado hacer una víctima, de algo que solo él es responsable y las personas que han estado en connivencia con las acciones que se han llevado a cabo desde el área de deportes. Porque para nosotros, desde luego, no hay un solo responsable. Para nosotros hay varios responsables. Primero, evidentemente, el concejal delegado del área, que es el concejal de deportes, en segundo lugar, el responsable económico, que es el concejal de Hacienda, don Jesús, eh, don Jesús eh, Lorente, y en tercer lugar, como máximo responsable de la institución y de los concejales, el alcalde. Esto es así de claro. Para nosotros la responsabilidad sigue estando ahí, con una diferencia, que a partir de ahora posiblemente no se pueda eh, llevar a cabo una causa porque este señor ha pues, decidido retirarse. Y bueno, no sé si sería justo o no eh, seguir con esta causa adelante cuando esta persona ya no está en el panorama político, pero entendemos que sí hay responsabilidades de las cuales deberán dar cuenta también, lo mismo que ha dimitido el concejal de Deportes, entendemos que por esa misma responsabilidad tenía que haber dimitido también el concejal de Hacienda y el alcalde. Y recordamos cómo pedimos un pleno extraordinario para clarificar los hechos que, que sucedieron en tanto en las compras consideradas por Izquierda Unida y por el Partido Socialista entonces irregulares y por clarificar dónde había ido el dinero de las inscripciones deportivas. Allí pedíamos dimisiones, dimisiones que no se sucedieron, y desde la oposición no hubiéramos quedado satisfechos si esas eh, dimisiones se hubieran sucedido en aquel momento. La prepotencia y quizás la soberbia del Partido Popular impidió que esto se sucediera, aun reconociendo que se habían equivocado. Por lo tanto, decidimos que elaboraríamos un expediente sin prisa. Desde Partido Socialista y desde Izquierda Unida, para que cuando estuviera completado, ir a la fiscalía o ir a los juzgados donde correspondiera a poner la consiguiente denuncia. Tengo que decir y hay que decirlo alto y claro para que las, nuestros vecinos, la ciudad de Guadix se entere, que aquí hemos sufrido otra gran decepción por parte del Partido Socialista Obrero Español y de quien hoy lo representa, que es Manuel Gregorio Gómez Vidal. Y esto es así de claro, porque continuamente desde que se redactó la denuncia y desde que se completó el expediente, que fue dos días antes de las elecciones municipales, ha estado dando larga sistemáticamente para no poner la denuncia. Y me explico. El día justo antes de las elecciones tuvimos una entrevista, un concejal del Partido Socialista y este que le habla, para pedir responsabilidades políticas. Entendimos que no era el momento porque no queríamos utilizar esta denuncia como un arma electoral a la hora de desprestigiar a nadie. Y decidimos que íbamos a dejar pasar las elecciones municipales para poner esta denuncia. Tomamos posesión del cargo la nueva corporación, me pongo en contacto de nuevo con el que es el portavoz del Partido Socialista, Manuel Gómez Vidal, y me dice que dejemos pasar un tiempo. Le digo que no hay tiempo, que si la denuncia está completa, lo que corresponde es coger y llevarla a cabo. Continuamente, larga sucesiva. Entre otras cosas, porque se roneaba, no vamos a ser hipócritas, de que el concejal de Deportes iba a dimitir. Y estaba preparando su salida del Partido Popular. Esto no es nuevo, esto era un secreto a voces. Como la denuncia era conjunta, le pedí el expediente. Me puse en contacto con el servicio jurídico que está llevando el procedimiento y le pedí que por favor me remitieran todo el expediente, porque si el Partido Socialista no estaba dispuesto a seguir con esta denuncia, Izquierda Unida sí estábamos dispuestos, porque además era una palabra que teníamos empeñada con el pueblo de Guadix. Por sentido común y por coherencia política. Si tenemos dudas de que hay irregularidades, nuestra obligación es denunciarlo. Y a la vez le da la oportunidad a los concejales acusados en este caso de poder defenderse si es que tenían defensa. Nosotros creemos que no. El servicio jurídico, a instrucciones del Partido Socialista, nos ha negado el expediente, aun siendo de ambos partidos políticos. Y esto hay que decirlo así, porque el encargo se lo dio el Partido Socialista. Encargo que teníamos ambos partidos. Yo recuerdo una amenaza que hizo Santiago Pérez López de tirar de la manta si el expediente, si al final se producía esta denuncia. Desde Izquierda Unida le dijimos, le exigimos que tire de la manta. Y si tiene algún conocimiento de algún concejal, ahora en la oposición y antes en el gobierno, como era el caso del portavoz del Partido Socialista, Manuel Gómez Vidal, si tenía eh, la seguridad de que había alguna irregularidad en su etapa, su obligación era denunciarlo y no utilizarlo y no utilizarlo ahora en este caso para intimidar al Partido Socialista y a su portavoz para que al final no se pusiera esta denuncia que yo creo que es lo que ha pasado al final Izquierda Unida no tiene nada que esconder es más a partir de ahora vamos a exigir que esos supuestos o ese supuesto expediente que tiene del anterior responsable de urbanismo que lo saque si tiene un poco de decencia y de decoro político, y si queremos dignificar la clase política, que lo saque y que lo ponga encima de la mesa. Lo mismo que insto al Partido Socialista y a su responsable a que dé las instrucciones necesarias al servicio jurídico que se le encargó el trabajo de poner la denuncia, que está perfectamente elaborado y estudiado, a que suelte ese expediente y lo ponga a disposición del otro grupo, en este caso Izquierda Unida, que fuimos los que decidimos tirar para adelante con el tema. Porque es bueno que cumplamos nuestra palabra con nuestros vecinos, porque si no, poca credibilidad podemos tener al respecto con estas circunstancias. Porque esto lo único que crea es desazón, incredulidad ante la gente y, sobre todo, que la gente piense que de aquello que era, aquello era una pantomima. Para Izquierda Unida, desde luego, no lo era. No lo ha sido nunca ni lo será.